它看起来像一个普通的自行车，但其实不是。这就是为什么它是不同的。它的创造者用制作它的材料是玄武岩纤维。Procede de la roca de origen volcánico basalto。这种材料的灵活性意味着，随着道路和崎岖的地形，骑车的人会感到更加的舒适。Su poder de absorción, la capacidad de absorción de impacto e irregularidades que tiene, se traduce en menos fatiga para el ciclista. Percibe que está menos cansado, que su trayecto es más, se hace más cómodo. Porque después en términos de resistencia mecánica, de rotura, de peso, está muy, muy similar a la fibra de carbono. 生产该自行车所用的新材料是由这些年轻的安达鲁西亚工程师经营企业项目的基础，他们完成的第三架自行车。该计划的开始是在两个月内通过互联网销售个性化的自行车，他们的第一个客户是忠于骑自行车的人。Pretendemos fabricar modelos de montaña e incluso en un futuro pues modelos de descenso, donde este tipo de material va a suponer un salto de calidad respecto a la fibra de carbono. 一个创业的故事和这些年轻的工程师即将使之成为现实的梦想。